En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un numeroso grupo de mártires. Son los primeros cristianos de Corea. Un cristianismo, un catolicismo que nació en medio de la sangre, de la persecución, es decir, en medio del amor y de la fidelidad, y que sigue siendo hoy en día uno de los catolicismos más vivos, más fieles que hay en el mundo. Le damos gracias a Dios por la existencia de los mártires. Nos encomendamos a ellos, a San Andrés Kim, a sus compañeros, para que nos ayuden a ser fieles siempre a Jesucristo. Y empezamos reconociendo que no siempre lo somos y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que te has dignado multiplicar los hijos de adopción en todo el orbe de la tierra, e hiciste que la sangre de los santos mártires Andrés y compañeros fuera semilla fecunda de cristianos, concédenos que, fortalecidos por su ayuda, avancemos continuamente siguiendo su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. En verdad es grande el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, mostrado a los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a los que los temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come ni bebe, que no come pan ni bebe vino, y decís: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conozco muchos casos, demasiados para mi gusto, demasiados, de padres que están sufriendo
por el alejamiento de Dios de sus hijos. Muchos de esos hijos han tenido una infancia bien educada en la fe, incluso han sido piadosos. Algunos pasaron bien la crisis de la adolescencia, incluso se sobrepusieron a la etapa dura de la universidad, mantuvieron la fe de sus mayores que ya habían hecho propia. Otros se han quedado en el camino. ¿Les ha ido bien en la vida? Les ha ido bien en la vida y en lugar de transformar ese don que han recibido, porque incluso aunque haya sido con su esfuerzo, es un don, lo están volviendo contra Dios, viviendo alejados de Dios, conviviendo sin casarse o incluso también negándose a transmitir la fe a sus hijos, negándose a bautizar a los niños que han tenido ellos. En otros casos no es así. En otros casos, ese hijo, con culpa o sin culpa, eso depende de los casos, se encuentra en una situación difícil, una situación de sufrimiento físico, una enfermedad, a veces una dura y larga enfermedad, o una situación que procede de sus propios errores, como determinadas enfermedades, como el SIDA, o la drogadicción, el alcoholismo, el sometimiento a la pornografía. Están sufriendo, están lejos de Dios. Y a veces, incluso cuando se produce un milagro, y es un milagro notorio, evidente, que los propios médicos no logran explicar, ni siquiera entonces vuelven a Dios. Ni siquiera habiendo recibido el milagro portentoso, que has estado al borde de la muerte, que ya estabas desahuciado, ni siquiera entonces vuelven a Dios. De eso habla esta vieja canción que Jesús recita hoy, porque era un texto, se ve que era conocido, que los niños cantaban a otros niños. Hemos tocado la flauta, es decir, una música alegre, y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Os ha ido bien en la vida y no habéis dado las gracias. Os ha ido mal y no os habéis convertido. Nunca olvidaré una escena que me impresionó mucho. Era un reportaje sobre un joven que en la infancia estaba desahuciado completamente. Su mamá había pedido a Dios a través de un santo, entonces todavía no santo, la curación de su hijo y milagrosamente se curó. La Iglesia es muy, muy severa a la hora de decir esto es un milagro. Hay infinidad de milagros auténticos que la Iglesia no reconoce porque es muy exigente para que nadie pueda decir está inventándose milagros. Bueno, ese milagro reconocido por la Iglesia sirvió para la canonización de ese santo. Pasado el tiempo le hicieron un reportaje. El muchacho estaba sano, absolutamente lejos de Dios. Era el suyo un milagro certificado. Daba igual, lejos de Dios. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento para esos padres. Y cuánto sufrimiento para Dios. Cuánta ingratitud por parte de aquellos que les ha ido bien o que han recibido un don extraordinario, como es un milagro, como es una curación. Cuánta ingratitud. Y también cuánta inconsciencia por parte de aquellos que aún están sufriendo y que no se dan cuenta de que su sufrimiento sin Dios es el sufrimiento que lleva adelante un hombre solo. Mientras que el sufrimiento, cuando lo llevamos con Dios, es un sufrimiento que llevamos entre dos. Y al llevarle entre dos, no desaparece,
pero se hace más ligero, la carga se hace posible de llevar. ¿Qué debemos hacer? Debemos empezar por nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado de no estar viendo los defectos en el otro y no darnos cuenta de que también podemos tenerlos nosotros. Da gracias por lo que va bien, pero da gracias de verdad, que todo lo que has recibido, incluso aunque te haya costado mucho esfuerzo lograrlo, que todo lo que has recibido sea un motivo para amar a Dios, para acercarte a Él, para darle a Él lo que tiene derecho a recibir de ti. Mira que si tocan la flauta y no bailas, corres el riesgo de que la flauta deje de tocar y empiecen a entonarse las lamentaciones. Y si estás sufriendo, ¿por qué tienes que estar sufriendo solo? No te fijes en el otro, fíjate en ti mismo en primer lugar. Tengo un problema, no quiero llevarlo solo, no puedo llevarlo solo. Me acerco a Dios. Es posible, porque ocurre muchas veces, que el milagro se produzca y que venga la curación o la superación de la adicción o simplemente que ese milagro se traduzca en que se hace llevadera la carga porque Él está contigo para llevarla. Si están tocando lamentaciones, acércate a Dios. Y si alguien a tu lado está sufriendo, haz todo lo posible para que se acerque a Dios. Háblale no ya al sentimiento, sino a la razón. ¿Por qué estar solo? ¿Por qué llevar esa cruz solo? Te está aplastando. Acércate a Dios. Y si alguien está lejos de Dios, después de haber recibido un don extraordinario, es una situación muchísimo peor, porque si después de una gracia no viene una acción de gracias, el riesgo y riesgo verdadero que se cumple en infinidad de ocasiones es aquello que dijo Jesús en una ocasión a uno al cual había hecho un milagro, le había curado y se volvió contra Cristo denunciándole a los sacerdotes porque le había curado en sábado y le dijo: ten cuidado, no sea que te suceda algo peor. El Señor quiere nuestra salvación, pero nuestra salvación en la vida eterna, que es la que importa. Y si toca la flauta, es decir, si nos va bien y eso se vuelve contra Dios, por el bien nuestro, quizá nos quite eso que va bien para que nos demos cuenta de que es un don y de que debemos agradecerlo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, por los cristianos perseguidos, por la liberación del obispo encarcelado en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan en el seminario, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, mira con bondad la ofrenda de tu pueblo y por la intercesión de los santos mártires, transfórmanos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú, bondadosamente, otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Rodolfo, de Leopoldo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el pan de los fuertes, en la celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos con fidelidad a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.